Hoy estamos aquí, no para anunciar los parques, que también es otro programa que no está contabilizado dentro de estas iniciativas. Van a ser más de 40 parques, parques dotados con juegos infantiles dignos para nuestros niños, para que luego en las horas de la tarde o en la noche o los fines de semana con sus padres tengan unos escenarios adecuados de recreación, de integración, los que jamás tuvieron, los que nunca nos soñamos. Porque los recursos públicos lo que tienen que hacer es dignificar a la población en su conjunto, especialmente a la más vulnerable. Si dignificamos a la más vulnerable, seguramente también estamos dando oportunidad a la población restante. Espacios públicos, parques y escenarios de recreación, que muchos se dicen, o dicen, parecen parques hechos para los ricos y las clases medias. Es que al pobre o a los sectores populares, la única manera de sacarlos del círculo de exclusión es hacerle los bienes públicos como si fueran exactamente para las personas más privilegiadas, con una diferencia, con recursos públicos, bienes públicos y para el uso y disfrute gratuito y sin distingo de raza y condición social de toda la población. Eso lo hemos hecho con mucho orgullo, con mucho compromiso. Y hoy estamos aquí para entregar 563 millones de pesos de mobiliario para los preescolares del distrito, para todos los preescolares del distrito, que van a beneficiar a 3.208 pequeños. Esto es el 62.23% de toda la población matriculada en transición. Un total de 364 juegos de mesas, con cada mesa 5 sillas, para que efectivamente podamos mejorar también las condiciones de confort, de comodidad de nuestros niños, que con estos juegos de mesas de colores también se sientan en un espacio lleno de vitalidad. Ellos se los merecen, son nuestra apuesta, no al futuro, al presente, y merecen lo mejor. Y precisamente como merecen lo mejor, además de esta inversión que estamos haciendo antes que concluya el periodo de gobierno, pues esto no ha parado. No hemos parado. Aquellos que decían que esto correspondía a las coyunturas, ¿cómo se equivocaron? Estamos trabajando, obviamente hay unos ritmos para ir cumpliendo en estos proyectos. Ahora iremos a entregar cerca de 1.600 millones de pesos, que es una de las inversiones más altas también en la historia de la ciudad, porque vamos a comprar elementos didácticos, que era lo que nos faltaba para el preescolar, la primaria y la secundaria. Vamos a llenar de recursos didácticos, de elementos de juego, lúdicos, para que, por supuesto, nuestros profesores puedan ejercer una pedagogía dinámica, una pedagogía que despierte el amor por el aprendizaje de nuestros niños. Así pues que aquí nos vamos a ver, o en algún otro lugar de la ciudad de Santa Marta, donde decidamos que vamos a entregar esos elementos, esa dotación que estamos haciendo ya ahora en estos eventos públicos. Ustedes ven, ahí están las mesas a lo largo de las carpas. Quisimos que los niños pues fueran protagonistas aquí adelante con todos estos jueguitos de sillas y mesas, para que lo podamos hacer en el tiempo que nos queda, porque si vamos visitando institución por institución, pues evidentemente lo vamos a alcanzar. Quisiera decirles además que no solamente han sido estas sillas y mesas, al igual que varios colegios públicos recibieron unos abanicos. Esperemos que de aquí al 31 de diciembre siga aguantando la voz, ¿no? Con esta entrega estamos entregando a las instituciones educativas que tienen preescolares 422 ventiladores, 9 cicos, para que los niños también cuenten con unos ambientes adecuados, porque hay salones que son realmente muy incómodos. Y a los niños de transición de la zona rural quedan 100% cubiertos también con estas dotaciones. A simple vista, esto es una inversión para la comodidad y el mejor estar de nuestros pequeños. Más allá, es un aporte del gobierno, que al final lo hace en nombre de ustedes, señores ciudadanos. Aquellos que pagan impuestos tienen que sentirse felices, porque con sus recursos públicos estamos haciendo la transformación y la revolución en la educación pública de la ciudad. Aquellos que pagan los impuestos
con satisfacción, ven retribuido esa contribución a la sociedad en inversión, que mejora la dignidad de la comunidad, de los conciudadanos que son sus semejantes, aquellos que evaden, que hay bastantes que evaden, pues por supuesto teniendo muchas propiedades. Con esto lo que hacen es mantener y perpetuar el ciclo de pobreza. Este gobierno quiso devolverle la confianza en sus autoridades. Este gobierno recuperó la soberanía fiscal. Y hoy hay una buena noticia. Esta empresa, RIT, que se negaba a entregar la base de datos para que le pudiéramos cobrar a todos, sobre todo a aquellos que teniendo muchos querían pagar poco, pues ya hoy salió una decisión judicial que los obliga finalmente a entregarnos esa base de datos electrónica para poder hacer la aplicación adecuada del cobro de los tributos en el distrito para que haya más recursos para hacer inversión social. Esa ha sido la lucha que hemos dado, además de no tener que pagar a un tercero unas sumas multimillonarias que ahora se pueden redituar en inversión social para nuestra comunidad. Si la comunidad confía en su gobierno, si el gobierno cobra adecuadamente los impuestos, si toda la comunidad es corresponsable y lo paga, señores, que hacen su contribución y coadyuvan a la construcción de una sociedad más democrática, inclusiva y equitativa.